cerca. De la misma manera, la imagen de la Virgen nos ayuda a recordar que ella siempre permanece con nosotros. Cristo nos dejó a María como Madre nuestra, para acompañarnos en nuestro caminar hacia la vida eterna. El mismo Cristo la honró por ser su madre y por eso nosotros, como Él, queremos honrarla. La madre de Jesucristo fue virgen antes y después del nacimiento de Jesús, y para siempre. El profeta Isaías había anunciado al pueblo de Dios: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Escuchemos al evangelista San Lucas, que nos narra el momento en que el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Dios. En aquellos días fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la para que mi alma esté preparada para recibir tu visita. Para que mis pensamientos y acciones estén de acuerdo a tus enseñanzas. Thank you.
me envolvió con el manto de la justicia como una esposa que se adorna con sus joyas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la salvación que está cerca de nosotros, porque llega Cristo, nos haga crecer en la esperanza que no defrauda, y esté ahora y siempre con ustedes. Y damos perdón a Dios de todo corazón. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo de hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. María es el verdadero modelo de fe y entrega a la voluntad del Señor.
Lectura del libro de Génesis. Después que Noé y la mujer comieron el árbol que Dios les había prohibido, el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él le explicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo. Y todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acercarás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Dios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo y con todas las clases de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio
del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Palabra de Dios. Que de la descendencia o el descendiente de Eva y
iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del seductor del demonio. Y lo hizo a través de María. Justamente hizo venir Dios a la tierra a través de la madre. Podía haber nacido directamente o aparecido a los 30 años, 33 años para morir por nosotros en la cruz, y quiso tener una madre. Pero como era conveniente que esa madre no tuviera bajo ningún momento bajo la influencia del demonio, es el pecado original, la custodia antes, desde el momento de la concepción, desde que Joaquín y Ana se unen y conciben a María, la preserva del pecado original en virtud de lo que iba a ser su hijo. Es porque Dios lo pudo hacer, porque esa teología era conveniente, entonces Dios lo hizo, porque no hay nada imposible para Dios, le dice Dios Padre a la Virgen a través del ángel Gabriel. No hay nada imposible para Dios. Y esta joven entonces, joven virgen, al mar, dice el idioma original, una joven virgen que se había consagrado a Dios, que ya estaba comprometida, incluso en la época que nació Cristo, ya el estar comprometido, ya el estar casado, ella dice, no conozco varón, estaba casada, porque ya había hecho ese voto de virginidad, con la aprobación obviamente de José, y ella cree en el misterio de Dios, y así como esperaba con ansias al Mesías, abre su corazón para que a través de ella nazca justamente el Redentor, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y así como Eva había sido la punta del juicio, podemos decir, para el pecado, acá al revés, María va a ser la que va, por la cual va a empezar a través de un ángel, pero bueno, en este caso, de parte de Dios, la anunciación, y va a ser la que va a abrir su alma, y su corazón y su vientre al Redentor. Que no solamente, repito, esperaba Israel, sino toda la humanidad. De hecho, todos necesitamos ser redimidos, toda la humanidad, y fue gracias a esta mujer que le dijo que sí a Dios, por lo cual nos viene el Redentor. Y así como Eva cometió el pecado, como dicen los antiguos santos, el ave, a través de Eva, María, va a ser la que va a reparar ese daño. No por méritos de ella, sino por méritos de que iban a ser de ella. Porque todo lo que se dice de María es mérito de Jesús, es mérito de Dios, porque es la obra de Dios. Eso es una cosa que nos dice la teología católica, que la Virgen no es la que compite con Cristo, sino la que nos lleva a Cristo. Sin madre no hay hijo, sin María no puede existir Jesús. Por eso la maternidad de la Virgen no es solamente para con Jesús, sino también para con nosotros. Así como Dios quiso venir a la tierra a través de una madre, quiere que también nosotros utilicemos esa madre, como madre nuestra también, para poder llegar a Dios. Y esa maternidad es más real, podemos decir, que la misma maternidad de nosotros, la que la madre de la vida de Dios, es menos madre que la Virgen. Mamá carnal nos da a luz humanamente, en lo físico y en lo humano. Nos da luz en esta vida, y eso es algo hermoso, pero la Virgen nos da luz espiritualmente, nos trae la redención. Por eso es bueno en este día consagrarnos y pedirle ayuda. Dice los antiguos santos que es como el cuello de la iglesia. A través del cuello pasa todo lo que hay desde la cabeza al cuerpo. Cristo en la cabeza, nosotros somos el cuerpo es María Santísima que nos transporta, nos lleva a Jesús. María entonces es nuestra madre. Yo recordaba la procesión, estaba calculando los años, que van pasando cada vez más rápido, hace 33 años, me acuerdo, en una parroquia muy parecida acá, en San Cristo fue, hice la consagración, la esclavitud mariana, y luego, por gracia de Dios, también tuve la gracia de ser ordenado sacerdote este día, 11 de la mañana fue, en San Rafael de Mendoza, y nos hemos consagrado, mi hermano también, el mismo día, mi hermano mayor, y los dos nos consagramos como esclavos de María Santísima. Uno ve entonces cómo la madre persigue, podemos decir, al hijo o a los hijos más rebeldes, nos está como siempre acompañando y teniéndonos paciencia. Pidamos entonces hoy a María, que es buena madre, que nos haga buenos hijos de ella, buenos hijos de Dios, buenos hermanos de Jesús. Ave María Purísima. Creo en Dios. Amén.
oración respondemos: Virgen María, intercede por nosotros. Señor, haz que nuestro pueblo argentino invoque con frecuencia a María, porque su nombre reconforta, es consuelo y es luz que aviva nuestra fe. Oremos: Virgen María, intercede por nosotros. Señor, haz que sepamos imitar a María en su piedad filial, en su pureza inmaculada y en su misericordia. Oremos: Virgen María, intercede por nosotros. Tú que encomendaste a María la misión de madre en el hogar de Jesús y de José, haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares la búsqueda de la santidad. Oremos: Virgen María, Yeah.
con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde lo que sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Nuestros corazones y nuestras voces para decir adiós.
dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, la presencia de Jesús y su perfecta correspondencia. Pidamos su perdón.